Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Laura para las personas que no me conocen y hoy te doy nuevamente la bienvenida en este especial de Navidad. En el video del día de hoy quiero compartir contigo una receta muy fácil y deliciosa. Se trata de unas ricas pechugas rellenas en la freidora de aire. Así que acompáñame hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle de esta riquísima preparación. Para esta preparación vas a necesitar pechugas de pollo, las cuales dejé previamente marinando con pasta de ajo y pimienta, ciruelas pasas, tomates secos en aceite. Si estás aquí en Colombia te cuento que estos los puedes conseguir fácilmente en tiendas de uno. Jamón serrano en cubitos. Si de pronto no consigues de esta presentación en tiendas de uno, lo puedes conseguir en láminas. Y una loncha o tajada de queso mozzarella por cada pechuga preparada. Como te puedes dar cuenta, en esta receta estoy utilizando pechugas que no son enteras, pero tienen que tener el suficiente grosor para que te permitan rellenarlas. Ahora, con ayuda de un cuchillo, vas a empezar a abrirle un bolsillito al interior de la pechuga. Tienes que ser muy cuidadoso en este procedimiento para que no la vayas a romper. Otra cosa que te digo es que no la abras completamente, simplemente hazle un agujerito en uno de los lados y por ahí es que la vas a rellenar. Voy a poner al interior de la pechuga un poco de sal. Con ayuda del dedo la voy a distribuir muy bien. Y ahora las voy a empezar a rellenar. Lo primero que voy a poner será el queso. Recuerda que es una tajadita por cada pechuga. Este hay que ponerlo bien al fondo para que así no se nos vaya a salir por el orificio que acabamos de abrir. Una vez ya pusimos el queso, vamos a empezar a poner un poco de cada uno de los otros ingredientes. Si no te gustan las ciruelas pasas, puedes utilizar uvas pasas o dátiles. Finalmente, el jamón serrano. Recuerda que este, si no lo consigues así en cubitos, puedes utilizar lonchitas. O incluso, si este ingrediente no te gusta, lo puedes reemplazar por jamón o cualquier otro embutido. Como me quedó un poco del aceite en el que estaban los tomates, se lo voy a poner por encima a las pechugas para darles mucho más sabor. Pero no es necesario en caso de que tus tomates estén completamente secos. Si tus tomates son completamente secos, es decir, que no vienen en una infusión de aceite, lo que vas a hacer antes es humectarlos con un poco de agua caliente. Voy a poner un poco de sal por encima. Ya estas pechugas están listas. Si tú deseas o crees que se te va a salir el relleno, con ayuda de un palillito mondadientes vas a asegurar la abertura que le hiciste a la pechuga. Para esta preparación voy a precalentar la freidora a 200 grados centígrados durante 5 minutos. Voy a llevar a cocción a 180 grados centígrados. Mira que es diferente a la temperatura que precalenté, porque los 200 grados es para ayudar a sellar el exterior de la pechuga y así nos quede jugosa. Entonces la vamos a hornear a 180 grados centígrados por espacio de 30 minutos. Cuando hayan transcurrido 15 minutos, la vamos a girar. Thank you.
ahora vamos a preparar una salsa para acompañar estas pechugas rellenas. La vamos a realizar con 2 cucharadas de mantequilla, 3 cucharadas de harina de trigo, 1 copa generosa de vino blanco, es decir, unos 150 o 200 mililitros. Vas a revolver muy bien para evitar que se formen grumos, y de ser así, entonces tienes 2 alternativas: poner un poco más de vino blanco o llevar a la licuadora. Vas a agregar sal y pimienta al gusto y listo. Están terminadas estas deliciosas pechugas, ahora sí a emplatar. Esta cara de felicidad es porque ha llegado el momento más delicioso de estos videos, y es el de hasta no probar, no opinar. Así que vamos a ver qué tal me quedó la preparación del día de hoy. Vamos a ver, vamos a ver. Ave María, qué receta tan pero tan deliciosa. Como te diste cuenta, absolutamente fácil de preparar. Si tal vez estas opciones de relleno no te gustan o de pronto no son fáciles de conseguir para ti, puedes reemplazarlas por lo que quieras: tomates frescos, más queso, diferentes tipos de queso, de pronto también un poquito de jamón picado o piña picada. Todas serán unas alternativas absolutamente deliciosas. Y bueno, ahora sí vamos a la segunda política de este canal, el de saludar. Así que vamos a ver a quién le toca el día de hoy. Marta Gutiérrez en Fusagasugá, Mari Carmen Ramírez desde Sevilla, España, Teresa Ramírez desde Ibagué, Rosana González desde Mao Valverde en República Dominicana, Rosalba Varela en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, María Enid Duque desde Sevilla Valle, Julie Cruz desde Santiago en República Dominicana, y por último a Gladys y a Julián desde Madrid, España. A todos ustedes un saludo muy pero muy especial. Y bueno, no siendo más, me voy a despedir por el día de hoy. Recuerda suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones, seguirme en Instagram, por allá me encuentras como @doitlaura, y también compartir este video con absolutamente todos tus amigos. No siendo más, me despido por el día de hoy y recuerda que esto es Do It Laura.